Bienvenidos pues entonces a esta plática, cuarta plática del ciclo de conferencias en Ibiru. En esta ocasión nos acompaña la doctora Alicia Negrón. Ella es catedrática de la Facultad de Ciencias en las carreras de Biología y Ciencias de la Tierra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en esta ocasión nos acompaña para darnos una plática sobre química prebiótica y el origen de la vida en el universo. Entonces recibámonos con un fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, quiero darles las gracias a los organizadores por invitarme y aunque yo estoy en el área química, quiero resaltar la importancia que hay entre los estudios que yo hago con los apoyos que nos da la astronomía. Entonces, estudiar evolución química y acercarnos al origen de la vida es un área multidisciplinaria y necesitamos la colaboración de estas disciplinas como la astronomía, la biología, la física, la química, para darnos una idea de cómo podría ser este proceso. Entonces, pues la traté de hacer muy poco química, pero si tienen preguntas, pues con gusto las veré. Entonces, pues como dijeron, voy a hablar sobre la química prebiótica y el origen de la vida. Entonces, para esta plática, pues lo primero que les voy a pedir es que se abrochen sus cinturones porque vamos a hacer un viaje en el tiempo y en el espacio y entonces, pues, vámonos, ¿de acuerdo? Entonces, pues hace muchos, muchos años hubo una gran explosión en la cual originó el universo. A través de una evolución cósmica se formaron las galaxias y entre estas la Vía Láctea. Perdida entre miles y miles de estrellas se encuentra una, el Sol, y que contiene un pequeñísimo planeta cuyos extraños habitantes lo denominan Tierra. Ahora, pero esta Tierra que nosotros vivimos difiere un tanto de la Tierra primitiva. No existe un consenso bien cómo era realmente la Tierra primitiva porque no tenemos evidencias geológicas de cómo era. Sin embargo, se piensa de que también hubo una evolución en esta Tierra y su atmósfera, su hidrosfera, la cantidad de continentes que tenían eran diferentes de los que tenemos ahora. Pero una de las revoluciones más fuertes que tuvo la Tierra fue precisamente la presencia de la vida. Por ejemplo, esto cambió la atmósfera. Se pensaba que era una atmósfera rica en CO2, vapor de agua, pero libre de oxígeno. En eso sí todos están de acuerdo. Sin embargo, la aparición de bacterias fotosintéticas hicieron que fueron las primeras que empezaron a contaminarnos y afortunadamente nos contaminaron porque el producto de su contaminación fue oxígeno, ¿de acuerdo? Como su producto de fotosíntesis. Entonces, eso hizo que cambiara mucho las condiciones de la Tierra. Entonces, su atmósfera era una atmósfera secundaria formada por las exhalaciones volcánicas, rica en dióxido de carbono, en nitrógeno, agua, había agua líquida en su superficie, un pH básico en sus océanos, sometida a impactos continuos de cometas y asteroides. Todo esto era ese panorama de nuestra Tierra primitiva. Ahora, hace muchos pero muchos años, en un planeta de una galaxia mucho pero muy lejana, unas moléculas muy rebeldes se unieron y formaron una asociación a la cual llamaron vida. Entonces, ¿cómo explicar esta asociación? Pues ha habido muchas diferentes puntos de vista, desde el religioso, el filosófico y más recientemente el científico. Pero aún dentro de un aspecto científico, de todas maneras, hay muchos caminos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tratar de hablar más sobre el último, del aspecto este científico. Ahora, el origen de la vida
es una de las preguntas más difíciles que confronta la ciencia. Pero junto con estas hay otras que están igualmente relacionadas. ¿Fue un evento único? ¿Apareció más de una vez? ¿Hay vida en otras partes del universo? Entonces, todas estas están muy asociadas. Así, nuestros caminos para explicar el origen de la vida tienen una larga historia. Como les decía, desde el punto de vista religioso se ha tomado, y algo que es muy común en cualquier religión de las que nosotros conocemos es que han tratado de dar una explicación y un conjunto de ideas, pero todos, ya sea desde el punto de vista religioso o aún científico, hay algo en común, y es una transición del desorden al orden, de lo simple a lo complicado. Y esto es una cosa que une muchos puntos de vista muy divergentes. Así, el libro de la historia en la Tierra nos va a contar la misma Tierra parte de su historia. Entonces, si nosotros tratamos de recuperar toda la historia, es como si tuviéramos un libro de 2000 hojas, y la parte de la historia pues es una pequeñísima, ¿de acuerdo? Entonces, realmente desde el punto de vista geológico, pues el evento de la vida es muy pequeño. Ahora, entonces vamos a enfocarnos más sobre cómo la ciencia ha tratado de atacar este problema. Ahora, hay tres hechos que no debemos de olvidar. El primero de ellos es que hasta este momento del universo que conocemos, la Tierra es el único planeta donde hay vida, ¿de acuerdo? Hasta ahorita es el único ejemplo. El segundo es, si nosotros analizamos los seres vivos que están a nuestro alrededor, hay algo común. Todos tenemos la misma maquinaria bioquímica, el mismo tipo de dejar pasar nuestra herencia a nuestros descendientes. Entonces, todo ello nos habla que tenemos un origen común, ¿de acuerdo? De ese origen común derivamos todos, y por eso tenemos las mismas maquinarias. Y el tercer punto es que aún los organismos más sencillos son altamente complicados, ¿de acuerdo? Entonces, para cualquier enfoque científico sobre el origen de la vida, tenemos que tomar en cuenta estos puntos. Ahora, si nosotros analizamos cualquier organismo, vamos a ver que están formados precisamente de, aunque la tabla periódica tiene un montón de elementos, solamente el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo son los elementos mayoritarios que intervienen en la formación de estos compuestos. Y aunque tengan primos muy cercanos como el silicio, pues no es lo mismo, ahorita vamos a ver más. Entonces, una característica que tenemos que buscar es que los compuestos que forman a los seres vivos son de los llamados de la química orgánica, formados fundamentalmente por el carbono. Ahora, si vemos, y ahí es donde los astrónomos empiezan a tener sus contribuciones, si vemos cómo está la abundancia en el universo de los elementos, pues vemos que quitando el helio y al hidrógeno, pues el carbono, el oxígeno, el nitrógeno son de los elementos más abundantes. Entonces, esto ya nos da una pauta que también vamos a tener abundancia de estos elementos. Ahora, aquí, como les dije, la participación de los astrónomos es fundamental. Ahora, además de estos compuestos orgánicos, ¿qué otra cosa necesitamos para que haya vida? Bueno, pues ya les dije, los elementos biogénicos, pero también necesitamos una fuente de energía. Actualmente el sol es nuestra fuente principal de energía. Necesitamos vivir en un ambiente estable. Si estamos
sujetos a bombardeos continuos, pues no vamos a estar muy contentos, ¿de acuerdo? Entonces debemos tener un ambiente estable, pero también una temperatura moderada, y en esta temperatura moderada incluye el siguiente, donde en los intervalos hagan que tengamos agua líquida. En muchos otros sitios extraterrestres, pues vamos a tener agua, pero por las temperaturas donde están, va a estar como hielos. Entonces, para la bioquímica que estamos acostumbrados a manejar, necesitamos precisamente agua líquida. Esta temperatura moderada, por ejemplo, otros disolventes de ¿y por qué no en lugar de agua, pues metano o amoníaco, que son también disolventes? Bueno, pues la temperatura de que el agua se congela a que el agua hierva es de 100 grados. Es un intervalo muy grande que permite muchos procesos y podemos tener en estas condiciones donde está la Tierra agua líquida, agua sólida o vapor. Y eso nos da una versatilidad para la molécula de agua muy grande. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues por la distancia a nuestro Sol. Estamos en una zona muy adecuada, ni muy muy ni tan tan, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que son unos requerimientos para la vida. Ahora, pero yo les dije, si habiendo tantos elementos, ¿por qué el carbono? Bueno, pues el carbono tiene algo muy especial. Forma muchos compuestos con otros elementos, y no todos los de la tabla periódica lo hacen. Forma lo que se llaman enlaces sencillos, dobles enlaces y enlaces triples. Esto lo que nos está diciendo es la versatilidad, cómo se combina con los otros átomos, hace una química muy rica. Y bueno, lo que les decía del agua. Entonces, la combinación de carbono como para formar compuestos orgánicos y por otro lado agua como disolvente hace una situación ideal para que estos fenómenos de la vida pudieran ocurrir. Ahora, ha habido muchos intentos de diferente tipo de explicar el origen de la vida. Entonces, entre las teorías más conocidas es la generación espontánea, la panspermia, y la de Oparin Haldane o de evolución química. Entonces, brevemente les diré que, bueno, la generación espontánea lo que dice es que la vida surge así, espontáneamente, y por ejemplo, les voy a decir, había hasta recetas en las cuales decía que si ponían ropa sucia, trigo, si esperaban 21 días, espontáneamente iban a nacer ratones bien gorditos y criados. Entonces, pues sabemos que pues, los ratones llegaron por el trigo, pero la idea que existía en ese mundo era así muy seguro. Y hay un montón de este tipo de recetas. La otra cuestión es, muchos empezaron a decir que eso no era cierto, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces empezaron las organizaciones científicas como esta organización italiana, en la cual los dogmas aristotélicos ya eran cuestionados, ya no se iba a tomar nada más porque lo decía Aristóteles, sino había que buscar pruebas científicas, cosas que pudiéramos demostrar realmente que lo que estábamos diciendo tenía que ver con la realidad. No debe de haber especulaciones o por lo menos sustentarlas bien. Entonces, esto dio una revolución muy importante en el pensamiento. Entonces, gente como Reddy lo que se dedicó a hacer es probar sus experimentos. Entonces, si ponía un pedazo de carne y lo dejaba destapado, pues a poco tiempo había moscas. Se pensaría que espontáneamente de la carne nacieron las moscas. Pero él lo que hizo fue taparlo y ver que a la carne no le pasaba nada, no se transformaba en moscas. Y eran los huevecillos que depositaban las moscas los causantes de esto. Entonces, con eso pudo comprobar que no había generación espontánea, pero había experimentos en contra. Finalmente, la Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio para que probara
ya sea que sí había o que no había, pero algo que ya sea más definido. Y entonces, quien vino a cobrar el premio fue Pasteur, que con unos experimentos que con este que le llaman cuello de cisne, lo que demostró es que realmente no hay generación espontánea, pero si, por ejemplo, no crecen los microbios, pero si le quita este cuello y deja ese mismo caldo, sí se contamina nuevamente. Entonces, él fue el que ya demostró que esta, no había esta generación espontánea. Otra teoría que fue también expresada por Arrhenius, que es premio Nobel de Química, o sea, ven el peso específico que puede tener una persona, en 1908 propuso que la vida llegó del exterior en forma de esporas. Entonces, pues esto lo único que hace es trasladar el problema a otro lado, pero no lo resuelve. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues vamos a enfocar más sobre la teoría de Oparin-Haldane. Bueno. Entonces, las primeras organizaciones llamadas seres vivos aparecen alrededor de 3.500 millones de años. Pero ya hace como 87 años, dos Jedi muy importantes, Oparin y Haldane, empezaron a investigar sobre la posible explicación de la asociación esa rara que llamamos vida, ¿de acuerdo? Entonces, pues para estudiarla, crearon un plan de ataque. Entonces, y ese plan de ataque se conoce como hipótesis de Oparin y Haldane. Y esto pasó alrededor de 1920, bueno, más allá del 20. Entonces, ¿qué es lo principal de estas hipótesis que fueron independientemente propuestas? Pues propone que la vida se originó por procesos químicos y físicos. ¿Y eso qué implica? Pues que rompían con un círculo vicioso que existía de que los compuestos orgánicos a fuerza eran formados por los seres vivos, pero a su vez los seres vivos estaban formados por compuestos orgánicos. Entonces, ellos, al proponer que la vida se originó por procesos físicos y químicos, rompen esto. Entonces, la evolución química es un periodo que ellos proponen en la cual se formaron a través de procesos físicos y químicos las moléculas necesarias para la formación de los seres vivos. Entonces, proponen que la vida surgió de la no vida. Y esto ha servido como una piedra angular en este campo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuándo ocurrió estos procesos de evolución química, estos procesos de síntesis sin la participación de seres vivos? Bueno, pues se piensa que desde que se formó la Tierra, alrededor de 4.5 por 10 a la 9 años, hasta la aparición del fósil más antiguo, alrededor de 3.5 por 10 a la 9 años. Estos números siguen en continuo debate porque cada vez se encuentran fósiles más antiguos. Pero aquí nuevamente es la participación de los geólogos, de los paleontólogos, de los micropaleontólogos, es muy importante, pues nos están dando intervalos de tiempo. Se piensa que la evolución química realmente fue un periodo muy cortito, donde fácilmente se formaron ya los seres vivos, aunque no se sabe qué tan cortito y dónde. Aquí hay una gran interrogación de dónde fue. Ahora, ¿qué lugares serían más apropiados para que estos procesos empezaran? Pues ha habido muchos diferentes sitios que se han propuesto y puede ser que sean todos, ¿de acuerdo? O puede ser que ninguno de los que se nos ha ocurrido sea. En los océanos, que solamente había un 5% de tierra en un principio, pero también en aguas someras, lagunas y charcos, el llamado charco de Darwin, que es donde posiblemente también funcionó, y recientemente en unos lugares que están en el fondo de los océanos,
que son las ventilas hidrotermales, donde también la gente que se dedica a cuestiones del mar, pues también da mucha aportación de esto. Entonces, hay una gran variedad de lugares donde se pudieron haber ocurrido estos fenómenos. Ahora, si nosotros estamos interesados en saber más sobre el origen de la vida, pues tenemos que verlo desde diferentes enfoques. Entonces, por ejemplo, las evidencias astronómicas, como les decía, la abundancia de los elementos, qué otras cosas hay en otros planetas, cómo está la evolución ahorita de ciertos lugares, la formación de nuevos planetas, todo eso nos dan los astrónomos. Los geólogos nos tratan de decir, con la información que tienen presente, cómo piensan que fue la Tierra primitiva. Y eso trae implicaciones tan drásticas como, por ejemplo, su atmósfera. Las evidencias biológicas lo que nos van a decir es qué tan antigua es la vida. Entonces, todos ellos nos presentan un escenario y entonces nosotros, los químicos, pues lo que vamos a hacer es, a través de la trama que ya nos dijeron, pues tratar de poner a nuestros actores químicos para que traten de reproducir ciertos procesos que den origen, por lo menos, a compuestos de importancia biológica, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería una aproximación para el estudio. Ahora, como les decía, la información entonces la tenemos por observación, y esta observación son los astrónomos, los geólogos, los fósiles, todo esto nos dicen cómo era la Tierra primitiva. Y nosotros recreamos en el laboratorio esas condiciones, o lo más posible que se pueda. Ahora, por ejemplo, los meteoritos, los cometas, todo esto son cosas que literalmente nos caen del cielo, ¿de acuerdo? Y nos dan muchísima información, por ejemplo, de que hay moléculas orgánicas en el espacio, ¿de acuerdo? Y hay una química muy rica, y por ejemplo, este que es el meteorito Murchison, uno de los más famosos, está lleno de compuestos de importancia biológica como los aminoácidos, como ácidos carboxílicos asociados al metabolismo, con un montón de compuestos. Por otro lado, también la contribución de los cometas ha sido propuesta ya desde hace mucho tiempo, y nuevamente los astrónomos aquí nos pueden ayudar. Entonces, nos dan un aporte externo a lo que se pudo haber sintetizado en la Tierra. Entonces, los cometas se les considera como acarreadores de material orgánico, porque si se analiza la constitución de los cometas, tienen muchos compuestos importantes. Si se hacen simulaciones en el laboratorio de estos cuerpos, que nosotros en el laboratorio hacemos, por ejemplo, hay una molécula presente en los cometas que es el ácido cianhídrico, tiene tres elementos: hidrógeno, carbono y nitrógeno. Es una molécula muy simple y, sin embargo, da una cantidad enorme de compuestos asociados a la vida, como aminoácidos, como bases púricas y pirimidas, como ácidos. Entonces, la contribución de los cometas es algo muy importante, y bueno, han sido por lo menos observados desde hace mucho tiempo, ¿recuerdo? Han sido colaboradores de nosotros en el sentido este. Ahora, ¿qué nos pueden aportar los biólogos? Pues también ahí nos dicen cómo posiblemente fueron los primeros seres. Entonces, lo que estamos haciendo es, los químicos, con modelos químicos, tratamos de imitar condiciones o reacciones que formen compuestos orgánicos. Y los biólogos lo que hacen es, de organismos actuales, irse a organismos muy arcaicos para buscar ese ancestro común, ¿de acuerdo? Aquí en Facultad de Ciencias, el grupo de Lascano, Arturo Becerra,
están estudiando mucho de esta parte y, como decíamos al principio, pues tenemos todas las características, no importa si es una cianobacteria o es una orangután, tenemos la misma maquinaria bioquímica y eso nos deriva a buscar algo que conjunte y que fue el origen de seres vivos. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que ya les había puesto. Ahora, entonces, entremos a los modelos químicos, ¿de acuerdo? Entonces, con la recreada que ya nos dieron las otras disciplinas, pues nosotros vamos a hacer modelos químicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues necesitamos tomar a la Tierra y eso va a ser nuestro matraz de reacción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar la Tierra, tratar de imitar las condiciones, le vamos a poner una fuente de energía, ya que para procesos químicos necesitamos, y pues entonces vamos a estudiar qué posibilidades tenemos de reproducir algunas cosas. Ahora, como fuentes de energía, pues tenemos muchas posibilidades. El sol es actualmente nuestra fuente principal de energía y pues podemos suponer que también lo fue en el origen de la vida. Pero no solamente hay el sol, está el calor en las cercanías de los volcanes, las descargas eléctricas y también la radioactividad. La radioactividad en la Tierra primitiva era muchísimo más alta que ahora porque los elementos radioactivos decaen, ¿de acuerdo? Entonces teníamos una diversidad de fuentes con las cuales podíamos inducir reacciones químicas. Ahora, estas propuestas de Oparin y Haldane eran una propuesta teórica, ¿de acuerdo? Sin embargo, hasta 1953, entonces, en 53, otro famoso Jedi, que es muy conocido, ha venido muchas veces a facultades, bueno, vino, ya murió, que es Miller, hizo los primeros estudios experimentales sobre esta hipótesis. Y a partir de este experimento, entonces, se desató estos estudios, pero como les digo y quiero reforzar, necesitamos de la colaboración de muchas disciplinas. El experimento de Miller consistió en este matraz que es la Tierra. Aquí están representados los océanos. Lo calentaba para tener vapor de agua, que era uno de los componentes que se pensaba en la época de Miller que tenía la Tierra. Era una atmósfera reductora, quiere decir que el carbono, el nitrógeno y el agua estaban fundamentalmente combinados con hidrógeno. Entonces era metano, amoníaco e hidrógeno. Y vapor de agua. Esta idea de la atmósfera reductora ha cambiado, ahora no es reductora sino neutra, y como fuente de energía pues una descarga de los relámpagos. Al cabo de un tiempo analizó los productos y encontró que había una gran cantidad de aminoácidos, de ácidos carboxílicos, y recientemente han con los mismos muestras de Miller, que era alguien muy metódico, se pudieron analizar otra vez esas muestras con equipos modernos y encontraron un sinnúmero de compuestos de importancia biológica. Entonces, este fue el parteaguas para iniciar este tipo de procesos. Ahora, la premisa en estos experimentos es que moléculas de importancia biológica actual también lo fueron en el origen de la vida. ¿Qué quiere decir? Que en nuestros experimentos vamos a buscar aminoácidos, vamos a buscar bases, vamos a tratar de buscar cosas más complicadas como proteínas. Bueno, entonces, y a esta cosa se le llama también química prebiótica, pero también se le llaman síntesis abióticas y son... no olvidar, son simulaciones en el laboratorio de los posibles procesos. O sea, son modelos. De ninguna forma queremos decir que la naturaleza hizo esos procesos. A lo mejor ni siquiera son. Y también muchos caminos llevan a Roma. O sea, hay muchas formas de sintetizar el mismo compuesto. Pero
lo que nos dan es una posible idea de cómo pudieron ser estos mecanismos, ¿de acuerdo? Ahora, respecto a las fuentes de energía, para que sea realmente importante, pues debió haber sido abundante. Si es algo muy local, difícilmente iba a contribuir. Accesible, porque aunque sea muy abundante, por ejemplo, la luz del sol es muy abundante, pero si está dentro de un sedimento, pues difícilmente va a penetrar. Y por lo tanto, también eficiente para inducir una reacción química. Entonces, eso le pedimos a nuestras fuentes de energía. Ahora, también, ¿qué otra cosa no debemos de olvidar? Bueno, las fuentes de energía tienen una naturaleza dual. Entonces, pueden actuar como ángel, si ven aquí el ángel, pero también como demonio, si ven al diablo aquí atrás. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues, como ángel, porque sintetizan compuestos de importancia biológica. Pero dicen que si los dejamos demasiado tiempo, pues también se nos tuestan y empiezan a degradarse, ¿de acuerdo? Entonces, debe de haber un balance. Doctora, tenemos 5 minutos más para pasar a las preguntas. Ah, ok, entonces me apuro. Entonces, ¿cómo se forman estos organismos? ¿Cómo se organizan? Pues es una pregunta muy compleja y le voy a dar un ejemplo con un dedo. Pues todos ustedes jugaron con ¿cómo se llaman estas? Lego. Con los legos, ¿de acuerdo? Y pues mientras más fichas, las podemos acomodar de diferentes formas. Entonces, esto es el mismo desarrollo que tenemos. Los átomos los vamos a formar en moléculas y hasta llegar hasta agregados. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos 5 fichas? Pues las puedo acomodar en diferentes órdenes. ¿Qué pasa si tengo más fichas? Pues depende de mi imaginación, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso qué implica, que voy a tener muchas posibilidades de, así como las acomodé en este orden, de ponerlas al revés. Entonces, bueno, me voy a saltar esto. Bueno, este también es del balance, pero espérenme, quiero llegar a otro. No la puse, me regreso. Bueno, entonces tenemos muchas posibilidades de acomodarlas y eso nos limita mucho porque para tener el mismo sistema necesitamos probabilidades de reacción diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que en nuestra síntesis poner un sesgo importante. Ahora, este sesgo va a estar relacionado con qué materias vamos a usar, qué fichas, qué tan abundantes son, qué tan estables son. Entonces, esto reduce mucho las posibilidades. Y así, en los estudios de evolución química, tenemos 2 enfoques. Primero, sintetizar compuestos chiquitos, y después de estos chiquitos hacerlos más complejos y son los polímeros. Ahora, también lo que es importante es, no solo es sintetizar a los compuestos, sino que sean estables en ese medio donde se formaron, porque si se descomponen, de nada sirvió todo el proceso. Entonces necesitamos, pues, que sobrevivan, y hay varios mecanismos para sobrevivir, y necesitamos que se acumulen, ¿de acuerdo? El resultado de todos estos experimentos que se han hecho desde el experimento de Miller, se han encontrado compuestos importantes para la vida, como aminoácidos, parte de ácidos nucleicos. Sin embargo, todavía existen muchos problemas. Esto sería el árbol genealógico de las moléculas para llegar a las proteínas, a las grasas, a los polisacáridos, pero estamos todavía por acá, ¿de acuerdo? Hay muchos problemas que se nos han presentado y entre estos problemas, pues, es el imperio contraataca, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué contraataca? Pues, como les dije, las moléculas biológicas están formadas por sistemas muy complejos y altamente organizados. Entonces,
nuevamente esa pregunta y bueno, simplemente, si yo tengo estas cuatro letras, yo las puedo poner como las fichas del Lego de diferentes formas, ¿de acuerdo? Todas estas guardan una información exacta. Si les digo Roma, ustedes piensan en la capital de Italia. Si les digo amor, pues piensan en su novio, en su esposa. Pero si yo agarro estas letras y las pongo en este que no tiene un orden, entonces son las mismas letras, pero ya perdieron toda la información. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos no solo los monómeros, o sea las letras, sino el orden. Y eso es muy importante y es lo que les decía, ya me salto esto, que en un sistema químico se nos forman productos colaterales, forman isómeros, una cosa que se llama isómeros ópticos, y todo eso nos disminuye el rendimiento de estas moléculas. Por lo tanto, para esta síntesis necesitamos cargar los datos. No podemos dejarlo al azar porque vamos a tener demasiadas, por ejemplo, posibilidades de acomodar las fichas. Y a eso es lo que le llamamos sesgo. Y de hecho, entonces, lo que necesitamos es un camino sesgado para formar un compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, aunque tengamos muchos caminos, debemos de cerrarlos y preferir uno solo. Entonces, y esa es la propuesta que tenemos en nuestro laboratorio. Los monómeros y polímeros de importancia biológica pueden formarse por rutas sesgadas y es la única forma que tenemos para poder reproducir. Pues aquí me quedo, nada más me paso hasta el final. Y bueno, podrán existir otros mundos y eso es lo que muchas de las agencias como la NASA o la ESA están buscando, pero hasta ahorita pues solamente en nuestra Tierra es el único lugar donde hemos encontrado este raro fenómeno de la vida y pues pues muchas gracias y que la próxima.